Efectivamente, Gustavo, a pocos minutos para que se dé la sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones, nos encontramos con Gustavo Román, asesor político y también vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. En toda Centroamérica y en todo el mundo, los reportes de nosotros han asombrado mucho a las personas por el tema de que la gente dice que vivimos una fiesta electoral este domingo, don Gustavo. Bueno, es que votamos con total tranquilidad, votamos sin soldados en las calles, votamos en las escuelas, guiados por niños, guías electorales. Se trata de una sociedad que tiene ya 70 años de estar haciendo estos ejercicios civilistas y que tiene una tradición, una cultura al respecto muy arraigada. Don Gustavo, vimos gente también que solicitó cédula hoy mismo y votó hoy mismo, algo que alguna gente no ha dicho que es poco atípico en otros países de la región. Sí, en nuestra sede central teníamos la capacidad de entregar la cédula en menos de 2 horas. Había un esfuerzo institucional por evitar que nadie se quedara sin votar y nos alegramos por los costarricenses que hayan podido aprovechar esa facilidad. ¿Incidentes que llegue a reportar con respecto a la jornada de hoy, por lo menos? Ninguno, ninguno importante. Espacios más bien para aclarar dudas a la ciudadanía respecto de cosas que creían que eran irregulares y no lo eran. Así que transcurrió la jornada sin incidencias importantes. Muchas gracias, don Gustavo Román, asesor político y también vocero del Tribunal Supremo de Elecciones en esta jornada de comicios que se lleva a cabo, que se ha llevado a cabo en Costa Rica. Volvemos, Gustavo, con más información.